Buenos días. Es un gusto saludarles a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá en esta gran jornada que ha tenido nuestra ciudad de simulacro distrital para que todos tengamos presente cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer en alguna situación de emergencia, en alguna eventualidad que se pueda presentar. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes han participado de este gran simulacro, obviamente, eh, para que sepan todos los padres de familia cómo pueden responder, qué tienen que hacer con sus hijos, cuál es el punto de encuentro. Todas esas decisiones que son fundamentales para salvar la vida en cualquier situación de emergencia y saber cómo protegernos a nosotros mismos y también a nuestra familia siempre las recomendaciones de las autoridades. Y hoy hemos eh, participado de este simulacro aquí en el colegio Abel Rodríguez Céspedes, en la localidad de Engativá. Aquí también estuvo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participando y acompañando a los estudiantes en este simulacro. También lo hizo el director de LIDIGER, la secretaria de Ambiente. Todos ellos, a las nueve en punto, cuando sonó la alarma, hicieron la evacuación junto con todos los niños. Al final, el rector hizo un gran balance, se bajó en dos minutos el tiempo de evacuación, que es eh, uno de los propósitos que tienen esos ejercicios de que se pueda evacuar de una manera calmada y muy ordenada pero que también se haga lo más pronto posible para que todo el mundo esté a salvo en una situación de emergencia pues durante este encuentro y durante este ejercicio el alcalde mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán envió un mensaje durante este encuentro con los niños del colegio Abel Rodríguez Espejés bueno muy bien muy buenos días a todos y a todas cómo están bueno, gracias señor rector. Un agradecimiento también a, a todo el equipo del colegio Abel Rodríguez Céspedes, a todos los estudiantes, las estudiantes. Esta jornada que se realiza hoy en Colombia, pero que tuvo un origen en Bogotá, tiene que ver con generar conciencia de cómo prepararnos para riesgos de actividad sísmica, de temblores, de terremotos que pueden ocurrir en nuestra ciudad, en nuestro país. Saber cómo reaccionar, cómo actuar dependiendo del escenario donde estemos y cómo ser solidarios también y apoyarnos mutuamente para lograr enfrentar una situación de esas. Hoy estamos viviendo retos climáticos, obviamente, ustedes lo saben, me hice una entrevista sobre el agua, ahí también hay que tomar conciencia, pero es muy importante tener en cuenta los riesgos que existen en términos de posibilidades de temblores, el impacto que eso puede tener y la forma como podemos reducir eventualmente el riesgo para nosotros, para nuestras familias, para nuestros compañeros, para los profesores y para todos. Entonces, gracias al colegio por haberme recibido, por haber permitido que yo participara en la jornada hoy del simulacro distrital y mandarles el mensaje a tomar conciencia de los riesgos, a gestionar los riesgos y a trabajar conjuntamente en la comunidad educativa para tomar las mejores decisiones cuando sea el momento de tomarlas. Muchas gracias, señor rector. Muy bien, pues ese ha sido el mensaje que ha entregado hoy el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el marco de lo que ha sido este gran simulacro que hemos tenido hoy en nuestra ciudad. Me acompañan el director de la IDIGER y la secretaria de Ambiente para contarnos más detalles de lo que ha sido este ejercicio, lo que significa para la ciudad y especialmente para los bogotanos y bogotanos pre, eh, prepararse para cualquier situación y emergencia que se pueda presentar en Bogotá. Secretaria, gracias por acompañarnos y bueno, empezamos ya con este balance a contarle a toda la gente lo que ha sido esta mañana. Bueno, esta mañana empezó el simulacro a las 9 de la mañana. Llevamos aproximadamente una hora y ya tenemos un balance preliminar de cómo ha sido este proceso que salva vidas. Han participado hasta el momento, eh, según nos reportan cifras eh, eh, del IDIGER, 1.815.000 personas. Y eh, de nuevo recordarles a la ciudadanía la importancia de estos simulacros para prepararnos ante cualquier eventualidad de sismo. Muy bien, secretaria, muchas gracias. Eh, director, mire, a veces eh, muchas personas creen que esto es preparación para los organismos de socorro, pero es más preparación. Ya tiene la preparación eh, total para una situación y una emergencia que se pueda presentar, pero es más para la ciudadanía, para que sepamos cómo reaccionar y qué tenemos que hacer. Así es, este es un ejercicio comunitario, es la versión número 16. Durante cada octubre, en estos últimos 16 años, hemos venido haciendo este ejercicio de conciencia ciudadana, de prepararnos, de identificar las rutas de evacuación, de tener nuestro kit de emergencias, de saber cómo actuar en el colegio, en la universidad, en la oficina y en nuestras casas. Bueno, importante el ejercicio hoy. Estuvimos en uno de los colegios del distrito. ¿Cómo fue el comportamiento? Esto estuvo acompañando también al alcalde en lo que fue todo este ejercicio. Bueno, el primer ejercicio que hicimos en los colegios fue en el año 2005 mucho antes de que comenzara toda esta secuencia de preparación de cómo hacer nuestros planes de evacuación. El colegio está fenomenal en los procesos, bajaron dos minutos en las acciones de evacuación, según nos comentaba el rector, la señalización es adecuada, la atención a las personas con movilidad reducida, pues fantástica. Y esto es lo que tenemos que replicar en todos los colegios del distrito, públicos y privados, y en nuestras casas, sin lugar a dudas. Eh, director, nuevamente la invitación para toda la gente. En este, muchas personas participaron en este simulacro, pero obviamente se va a seguir haciendo cada año. Sí, cada año lo hacemos, pero no tenemos que acostumbrarnos a que sea cada octubre. Lo tenemos que hacer de manera responsable, de manera periódica, en cada uno de nuestros lugares donde nos encontremos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo y en nuestras casas. Muy bien, un último mensaje, secretaria, para toda la ciudadanía que ha participado hoy muy activamente en este simulacro distrital. Como lo dijo Guillermo, tomarnos en serio estos simulacros, estos simulacros salvan vidas y como lo hizo hoy el colegio Abel Rodríguez Céspedes aquí en Encatiba, tratar de disminuir los tiempos de evacuación. Esos minutos son preciosos en el momento de una emergencia. Muy bien, secretaria y director, muchísimas gracias. Agradecerles también a todos ustedes, a quienes participaron de este ejercicio, de este gran simulacro que hemos tenido hoy aquí en Bogotá. Y, por supuesto, hacerles el llamado para atender todas las recomendaciones de las diferentes entidades y organismos de socorro ante cualquier situación que se pueda presentar de emergencia. Nuevamente, a todos ustedes, muchas gracias por participar, por habernos acompañado en esta transmisión y que tengan un feliz resto de día a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.